¿Listo? Ya regresamos, chicas, y ya me está carrereando aquí la productora. Quedamos en que íbamos a tomar de nuestra pintura otra vez con un pincel limpio y color arena suprema. Arena suprema. Es que saben que tengo ya tantos colores que ya se me olvidan algunos. Y como son nuevos, ya me los estoy aprendiendo, ¿ok? Entonces, en esta área de la copa usamos como primer capa, digamos, arena suprema, y cuando la secamos y cuando damos la segunda mano, con el mismo pincel vamos a hacer un húmedo sobre húmedo en color girasol, ¿de acuerdo? Listo, miren qué bonito, che, ve. Si tienen preguntas, chicas, de una vez háganmelas. Y ténganos tantita paciencia con los pedidos. Tratamos de sacar lo más rápido, pero... pero ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias a todos. Ok, entonces arena suprema. Y aquí otra mano. Ahí sí vamos a necesitar darle al stencil dos capas de este color. Ok. Y ahora esto. Voy. Ahí está. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Dice Zeus Atena. Buenas tardes, Miss. De Puebla. Cristi dice, todo bien explicado, sin preguntas. Ahora yo les voy a hacer preguntas a ustedes, a ver si están poniendo atención. Ahí está. Mientras seca esta área, vamos a seguir con esta otra, ¿de acuerdo? Vamos a limitar bien aquí, porque me quedó amarillito, entonces lo pongo bien en la orillita, lo pego y con nuestro pincel tomamos otra vez color café. Para que hagamos bien el terminado de este lado. Okay. Y lo podemos hacer en cepillado en círculo. ¿De acuerdo? Otra vez tomo cafecito. Dice Pati Reynoso. Hola, buenas tardes, Miss. Hola, Pati. ¿Ya vieron? Ya quedó ahí bonito. Y volvemos a cambiar nuestra cinta. Ahí está. Esto ya está bien sequecito. Ahora con este pincel vamos a tomar tantita pintura. Sí, eso. Espera, quita. ¿Esta? Arena suprema. Arena suprema. Y voy a darle un poquito más de luz en cepillado. Sí se alcanza a ver que es así como sí. Poquito. Ok. Muy poquito. Muy poquito. Vamos a necesitar una reglita. Miren, no importa que se tarden, pero
háganlo con poquita pintura, hasta ahí. Listo. Ahora lo que hicimos es que esta parte la dividí en tres. A mí me sale a 9.5 cada franja, digamos. Porque le vamos a hacer un falso aquí que se vean como tablita. Y lo hacemos con lápiz. Y vamos a necesitar un cúter. Ok. Aquí. Un cúter, por favor. Por aquí. Aquí está. Mande. Bien. El cúter lo van a sacar la puntita. Van a poner su regla de este lado y el cúter lo van a poner de frente a la regla, ¿ok? De frente y van a presionar. Con cuidadito, por favor, esto que no me lo hagan niños. Y vamos a hacer un surco. Pasan unas 3-4 veces. Y acá de igual manera. ¿Sale? Aquí está. 1, 2, 3. Perfecto. Y vamos a quitar todo la maderita que salió. Sudando, chicas. Ok, fíjense. Ahora voy a usar un pincelito que yo aquí tenía. Déjenme ver. Uno que era rectito. Uno recto. Este, pásamelo, por favor. Vamos a hacer. Yo estoy en todo menos en misa. Esto se llama betún de Judea. Aquí se ve que lo estoy poniendo. ¿Ok? Tratemos de que un pincel nada más utilizarlo para solo el betún. ¿De acuerdo? Y agreguen a su lista aceite de linaza. Y también ya lo vamos a tener nuestros cuadritos hechos. Y le vamos a aplicar aceite de linaza. Ok, ¿ya vieron? Y lo tapamos. Y vamos a aplicar aquí el betún de Judea. Y ya queda marcadita, bien marcadito mi orillita que sesgamos con él. Ok. Y aquí otra vez. Se ve sombra. Antes, hace como, ¿qué serán? 3 años, mirando, 4, que empezamos a hacer el decapado. Poníamos color café miedo abajo, luego vela, luego otro color y luego hacíamos los surcos. Entonces ya el café ya quedaba en la capa primera. Pero miren, esto se ve muy muy padre. Pregunta que para qué sirve el aceite de linaza. Para poder quitar el betún de Judea. Si lo
Si no lo quitas con aceite, se queda así, tal cual lo vieron, así se va a quedar. ¿Sí? O sea, como aquí. Así se quedaría. Y esto no es lo que queremos. Queremos que se difumine un poco. Y con lo que te queda, mira. Y lo extiendes. Judea ya tiene años en el mercado, no crean que es una nueva técnica ni mucho menos, ¿eh? También lo usan mucho en cerámica para envejecer piezas. Ok, resguardan, bueno, dejan a un ladito su, y necesitamos otra vez el color café y el color este por aquí. Y vamos a tapar los otros colores. Café y naranja nepal. Café y naranja, ajá. Tiza, ¿eh? Ahorita vamos a usar puro tiza. Ah, es que les quiero enseñar algo. Espera. Esto primero. También este lo vamos a usar. ¿Este cuál es? También el betún de Judea, señorita conductora, vamos a ocuparlo de en este lado. Por eso, déjenme ponerle esto aquí. ¿Ya vieron la diferencia de color? Cambia mucho, se ve ya más antiguo con el betún de Judea. A mí me gusta mucho así. Es algo diferente a lo que yo hago normalmente, ¿no? Ok. Entonces, nada más quítale la cinta. Muy buena anotación, mis Miranda. Muy buena. Voy a tomar también más aceite para que me alcance a la hora de quitarlo en toda esa área, ¿de acuerdo? Pregunta Pati Fierro que si entonces el aceite de linaza se aplica en el trapito. Sí, mira. Aquí lo pongo. Y con esto es con lo que quito el betún de Judea. Ok, entonces. Sí. Y le quito. Aquí si me paso las letras, pues no hay problema porque lo voy a tener que volver a pintar. De arena suprema, ¿no? Miren cómo va cambiando la tonalidad del amarillo. Aquí se ve bien, bien la diferencia. Pues pregunto. Es que disculpen que estemos aquí hablando, pero vienen por material para ir a entregar, entonces estamos también atendiendo. Miren, tenemos aquí ahí está. ¿Listo? Ahora sí quiero que quede un poquito más antiguo. Tú también, amiga, le puedes ir dando esos toques, ya sea para arriba o aquí para abajo, ¿no? Que alarga el óxido o la sombra. Pregunta Vero Ramos que si vas a vender el kit de ese trabajo y en cuánto. Para aprovechar porque va a venir el jueves y cuánto las pinturas tiza. Si quieres, nos puedes mandar un WhatsApp. Sí, sí, Verito. Para darte el precio del kit. Sí. Con las pinturas y los stencils.
¿Pero qué quieres, Beito? Nada más. Bueno, hacemos la hojita de kit y ya cada quien que elija. Sí, sí, Cristi, sí tenemos catálogo de pinturas tiza. También está en también en por. Ajá. Ok. Bajamos, subimos y así lo dejamos este lado. Ahora vamos al otro lado. Como les decía, vamos a necesitar nuestro pincel con tono café y queremos color naranja. Pero voy a necesitar un trapo limpio porque ese tiene aceite. Aquí está. Pues. Y ahora, de arriba hacia abajo, bueno, no sé cómo ustedes me estén viendo, pero de arriba. No, de afuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Van a hacer unos barriditos en algunos lados más. Ajá. Y cepillan. Yo creo que también hasta es un buen regalo para llevarle o mandarle hasta para el jefe, la jefa, ¿no, chicas? Y si lo acompañan con un vinito y un quesito, bueno, pues qué rico. Ok. ¿Vieron cómo no cargué tanto? Enséñame. Se los voy a enseñar. Chicas, mientras uno se parte aquí la pintura y el pincel, tratando de vender, miren en mi casa qué están haciendo. Díganle a don Chucho que no nos mande estas fotos. Yo me muero de hambre. Ok, con el mismo pincel ahora, ya pusimos, digamos, el naranja que se convirtió en rojo óxido, ¿de acuerdo? Volvemos a tomar café y aquí el cepillado va a ser más en la orillita, ¿sí? Por ejemplo, si este está largo, bueno, pues lo bajan un poquito. Pero no tienen que tapar el naranja. Y ahora esto para acá. Mande, mande, mande. Costo del stencil. Ah, me están mandando aquí. Este, es que todavía no lo tengo. Ahorita me lo envían. Pero ya tenemos stencils, ¿verdad? Ya. Eso que ni qué. Ok. Ya quedó. Ahora va el stencil del queso. Mire. Vamos a quitar. Ah, Dios mío de mi vida, de mi amor. No quité este. Entonces ahorita lo integro. No os preocupemos. Aquí mi asistente no me. No, este se cortó. Ah. ¿De acuerdo? Está marcando. Ok, ok. Aquí en circulito para que hagan la orillita. Perdón si se corta, pero es que luego entran llamadas y como grabamos con el teléfono, sí. Se interrumpe la transmisión. Y le pongo tantito naranja aquí, ¿de acuerdo? Listo. Ahora vamos con este. Este es ya el más sencillo. ¿Ya se me fue otra vez? No. No. Voy a necesitar de lo que me
sobró de estos. Fíjense, aquí todo lo reusamos para que tomemos y ubiquemos bien nuestro stencil y no nos cansemos tanto. A ver, vamos a ver si todavía pegan. Sí. Ok. Y bueno, les contamos que aunque estamos a puerta cerrada, nos pueden decir, oye, pues yo quiero esto, esto y esto, y pueden venir a recogerlo aquí a la tienda. Ya no vas a ocupar esto, ¿verdad? Ahorita no. Y cierren muy bien su betún de Judea, porque si se les cae, ¿qué les platico? Listo. Ahora, con el mismo pincelito, vamos a hacerlo en el color chocolate. Prácticamente vamos a hacer lo mismo que acá. Pero ahorita ya lo hacemos más rápido. Si tuviéramos un pincel así como súper, súper gordotote, pues lo acabamos más rápido, pero creo que me lo llevé a mi casa. Uh-huh. Que tengo una brochota bien, bien. A ver, enséñamela. La brocha del 03. Del 3. Ah, el chiquillo. ¿Sí tenemos, no? Miren, con este sería más rápido porque abarca más área. Pero me lo llevé a mi casa. Ok, ok. Bien, bien, bien. Ponemos el café. Muy bien. Yo creo que es tardado poner stencil, pero es fácil. Traten de en las letras no hacerlo así ni así, sino en movimientos circulares para que entren bien todos los pelitos en todas las áreas de las letras. Sí, por favor. Me falta acá. ¿Qué? ¿Agarrarlo? Ahí está. Es que ya no pega. Las letras. Ah, sí. Todavía no acabo. Muy bien. Recuerden, café. Y vamos a seguir usando el naranja. ¿Qué, Miranda? Nepal. Naranja Nepal y el amarillo girasol. Okay. Aquí en círculo. También tenemos otro stencil de nombres de vinos bien bonitos. Pero esa la voy a ocupar en una charolita para botanas. Mira, mira, me enseña la foto. Uh-huh. Ok. Miren qué bonita está esa. Ponle los papeles. Ya, ya casi acabamos. Discúlpenme la tardanza, pero... Listo. Mira, nada más déjame. Miren qué bonito. ¿A poco no está súper, 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 súper bonito? Ay, ya, tan rápido se los enseñé. Bueno, ahora, solamente en unas zonas, miren. Solamente en unas zonas vamos a oxidar. Aquí en el chis, sí lo vamos a hacer. Y decido en qué parte de las demás marcas de queso
y en estas líneas, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar el color naranja. ¿Naranja qué, mamá? Nepal. Ya me los aprendí. No, pero de la cartita. Ah, ya. Y aquí mismo descargo, porque aquí es donde se me va a hacer la combinación de colores. Ok. Y bueno, nuestro stencil en este proyecto sí queda un poquitito sucio. Y ahorita les voy a decir también cómo lo limpiamos. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Ah, pero se cortó, ¿verdad? Media hora. ¿Esta segunda parte media hora? Pues miren, cuando mucho, este proyecto lo pueden hacer en una hora, hora y cuarto. Y vamos a tomar ahora color. A ver, Miranda. ¿Cómo se llama el amarillo? Girasol. Ah, bueno, pásame. Por favor. ¿Qué es el que le va a dar la luz? Listo. Ay. Aquí te lo doy. Gracias. Con este mismo pincel, ¿eh? Con este. Y aquí descargo. Okay. ¿Algunas preguntas, chicas, o todo quedó perfectamente bien explicado? Sí. Yo sigo, ok. Es que a lo mejor no hablo, pero sí estoy trabajando. Ahí estoy. Tomar cafecito. Déjame ver. Y vamos a utilizar, no es, este es el, sí. ¿El qué? Este es el, la toallita, perdón, que tengo aceite de linaza y también tengo el betún de Judea. Y aquí le vamos jalando. ¿Y ustedes cómo lo consideran? ¿Fácil? ¿Difícil? Yo digo que fácil. Dice Yurim, se ve muy padre. Adriana Martínez, yo quiero esos esténciles. Todo está muy bien explicado, Miss. Marta Elba Carrillo, ¿entrega material a domicilio? Sí, te podemos cotizar lo que es. Nos das tu dirección, te lo cotizamos y ya te decimos en cuánto sale. ¿Vale?